Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal y al séptimo día de Vlogmas. Espero estén pasando un día maravilloso. Ya es miércoles y en este momento, ya saben, me dispongo a llevar a mis hijos a la escuela. Ya es tiempo de ir a llevarlos. Y posteriormente a eso, ¿qué creen que me voy a ir a aquí con mi vecina que me pidió de favor si nos reuníamos para conversar? Entonces voy a ir a verla después de dejar a los niños y posteriormente ya regreso a mis actividades diarias. Vámonos, vamos hijos. Vamos a apretar el paso que ya es tardezón. Oigan, por cierto, ya ni les enseñé cómo quedó el cuarto de los niños. Al final hicimos algunos movimientos. Todavía no terminamos por completo. Todavía nos faltan unos últimos toques. Vamos poco a poco. Y bueno, déjenme les enseño. No, pues aquí luego, luego entrando tenemos este mueblecito que al final sí me lo quedé, porque aquí es donde meto todo lo de la papelería y las cosas con las que trabajo las tareas de los niños. Me quedó libre este espacio, yo estaba buscando eso, que me quedara libre este espacio. Y al final, este mueble era el que estaba en esta parte. Lo puse de manera vertical y quedó así. La cosa es que no me cupo todos los juguetes de los niños y los libros, entonces algunas cosas las puse aquí encima por mientras, y lo que tengo pensado hacer es comprar unas canastas, no sé de qué color todavía, para que no se vea como desordenado o tirado, ¿no? Luego de este lado pues tenemos el silloncito que al final sí se va a quedar aquí. Creo que les hace falta en esta parte porque luego vienen aquí a jugar y de hecho ya es su zona de juego, aquí se la pasan jugando porque aquí tienen todos sus juguetes. Las camas creo que ya se las había enseñado, así quedaron. Ya los niños acomodan sus juguetes y sus libros, todo lo que les gusta. Y lo único que no me sigue gustando y que estoy pensando qué voy a hacer con toda esta parte de arriba y de manera de que no se vea así todo tirado, yo creo que me voy a comprar otros contenedores así de plástico para no tener ahí el cajerío de las cosas. Pero bueno, ya les estaré enseñando a ver qué hacemos. Como alguna vez les comenté, tenemos ático. El ático realmente no lo podemos usar para como bodega, no lo podemos usar así porque no está funcional. Cuando llegamos a esta casa nos explicaron que el piso que tiene el ático no es muy confiable porque no está hecho de un material fuerte. Entonces, que si uno pisaba o ponía cosas encima, pues podías tener un accidente. Entonces, nosotros preferimos no poner nada allá arriba y por eso mismo como que no tenemos mucho espacio para guardar nuestras cosas. También, por ejemplo, en mi cuarto pues tengo las maletas que no deberían de estar ahí, pero les voy a enseñar. Deberían de estar pues en el ático, pero miren, yo las tengo aquí encima de mi armario y esto no me gusta, pero es la única manera de pues guardar ahí las maletas. Pero bueno, amigos, uno se las ingenia con lo que tiene y bueno, no me quejo, la verdad es que no me quejo, soy muy afortunada, tengo un techo, tengo una casa y estoy muy agradecida por eso. Si uno quiere tener su casa bonita y acomodada, pues tarda un poquito, ¿verdad? Porque a veces uno tiene que hacer gastos y tienes que estar invirtiendo en ese tipo de cosas. Pero como les digo, es poco a poco. Poco a poco vas haciendo los cambios. Aparte, cuando uno tiene niños, pues tampoco es de que puedas tener tu casa impecable, hermosa, preciosa. Pues no, uno se va adaptando a las cosas que tiene. Los niños ya están creciendo, ya poco a poco ya van haciéndose más responsables de tener orden en su cuarto, de tener las cosas en su lugar. Entonces, por esa razón, pues yo estoy tranquila, sinceramente.
Pero bueno, pues ya vamos a apurarnos, que ya es tarde. Les digo que llegué de la casa de mi vecina. Déjenme les platico la historia de por qué estaba en la casa de mi vecina. Mi vecina está estudiando español. Y desde el año pasado, desde que empezó, antes de que empezara lo de la pandemia, yo siempre he tenido muy buena relación con mis vecinos. Y entonces ella me platicó que en ese entonces que ella estaba estudiando español. Y ella sabe, pues, de que nosotros somos de México y todo eso. Y de repente nos poníamos a conversar en español de jardín a jardín, o cuando me la encontraba en la calle, pues platicábamos un poquito. Y un día surgió la idea de que, ¿por qué no nos vamos a dar una caminata y tenemos una conversación y practicamos, bla, bla, bla? Entonces nosotros nos íbamos a caminar aquí cerquita en un parque y podíamos ir a conversar ahí. Yo le hablaba en inglés y ella me hablaba en español para practicar. Pero luego vino lo de la pandemia y pues ya los planes se fueron para abajo. Íbamos, nos veíamos una vez a la semana y creo que así estuvimos nada más como un mes y luego se vino lo de la pandemia. Y entonces hoy fue como que nuestra primera, digamos, sesión nuevamente para volver a practicar ella su español y yo con ella pues el inglés, ¿no? A mí también me sirve porque a veces estoy nada más hablando en español todo el día. En la escuela cuando voy pues sí hablo un poquito de inglés con las mamás o de repente con la maestra, pero no crean que todo el tiempo estoy hablando o en contacto con personas que hablan inglés. La verdad es que realmente como que mucho contacto con gente de habla inglesa, pues no tengo mucho. Pero la verdad es que sí me ayuda bastante el tener estas conversaciones con mi vecina. O también a veces me pongo a platicar con mis otros vecinos que tengo del otro lado, que también son muy, muy lindos. Quieren mucho, mucho a mis hijos y es con las personas que hablo más inglés. Tengo también mis otras amistades que hablan, pero no los veo seguido. O sea, y no es de que todos los días esté hablando con ellos, ¿no? No nos vemos ocasionalmente, a lo mejor una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo de cómo esté, pues, nuestro día, porque pues ellos trabajan o tienen otras actividades que hacer, ¿no? Y entonces a veces con esas amistades, pues uno no concuerda por eso. Sí, imagínense, el español lo uso todo el tiempo en casa, o sea, no hablamos inglés absolutamente nada. A veces, cuando estoy haciendo tareas con Uma, tengo que hablar en inglés con ella porque hay algunas cosas que sí se tienen que decir en inglés. Pero todo lo demás, así la conversación del día a día con mis hijos es español todo el tiempo, todo el tiempo. Y más aparte, tengo también mis amistades de habla hispana, y pues ahí no es que te pongas con los amigos de habla hispana a hablar inglés, pues no, o sea, te sale natural el español y te pones a hablar en español. Pero bueno, déjenme apuro, que todavía hay muchas cosas por hacer. El día de hoy me quedé solita, voy a comer solita. Charlie se fue a la oficina, los niños están en la escuela, y yo les digo, recién llegué de la casa de mi vecina, entonces me voy a dar un baño porque sí estuvimos ahí un ratito en su casa conversando. Ya no me dio tiempo de hacer ejercicio, pero sí voy a terminar hoy lo del arbolito. Entonces me voy a echar un baño, voy a hacer las cosas tranquilamente. Hoy no tengo que cocinar para nadie, así que me voy a hacer un atún, unas tostaditas de atún o algo así, fácil, para tener tiempo de terminar lo del árbol, porque me faltó poner lo de las lucecitas, las esferitas y esas cosas. Y a ver si logro también hacer algo de alguna ventana, poner lucecitas en una ventana o ver qué más hacer. Bueno, ya les estaré mostrando. Oigan, pues ya es hora de comer y yo me hice, la verdad, como estoy aquí solita, me hice un atuncito. Aquí está, miren, a mi atún solamente le puse espinaca, rebané las espinacas. Le puse aguacate, le puse pepino, le puse un poquito de cebolla, tenía unos chiles jalapeños, limón y un poquito de sal. Eso era lo que tenía y la verdad como que no me quise complicar con lo de la comida. Y tengo aquí mis tostadas. Tostadas, miren, me las hice en el comal. Así me gustan, que queden medio quemaditas. Y eso vamos a comer. Las tostaditas de atún. Y si ustedes están comiendo, pues buen provecho, amigos. Y ahorita les seguimos
que tenemos que terminar lo del arbolito de Navidad para que me acompañen a hacerlo. Y espero que me dé tiempo para hacerlo de las luces en una de las ventanas. A ver, ya les dije que lo de la puerta lo vamos a dejar pendiente para el fin de semana que esté Charlie, porque necesito que me ayude con la escalera. Solita no puedo. Y aparte la escalera la tengo que sacar del cuarto de los tiliches, así le digo, el cuarto de mi cuchitril, de los tiliches, como le quieran llamar, los tiliches. Digo, bueno, le digo así porque están allá las cosas que ahorita no estamos usando, las bicicletas están allá atrás, están las cosas del jardín, ¿no? Algunos juguetes que usan en el verano y cosas que no usamos en este momento, pues están guardadas hasta el cuartito de allá atrás del jardín. Ahí luego les doy una vueltita, pero seguramente está hecho un desorden que también tenemos que arreglar. Pero bueno, déjenme comer y ahorita nos vemos. Oigan, ¿qué creen que? ¿Se acuerdan que les dije que cambié las lucecitas? Pues resulta que otra vez no funcionó una de estas cajitas y la otra sí, ya las probé. Así que las voy a poner. Otra vez nos va a quedar incompleto. Espero que me alcance con estas que tengo aquí, pero bueno, pues vamos a ver. Voy a tener que regresar a cambiarlo y si no voy a agarrar otra cosa, a ver. A ver si no, mejor la cambio por una tacita navideña o algo así. Un platito, a ver qué me encuentro navideño. Y ahorita pues las voy a poner. Espero que sí me alcancen. Haciendo, ya vamos en el séptimo día de Vlogmas y apenas voy a decorar lo de la puerta. Lo que pasa es que uno anda siempre ocupado de arriba para abajo haciendo un montón de cosas. No crean que nada más me la paso aquí en mi casa haciendo cosas. Ahorita estas semanas hemos estado muy ocupados porque he estado saliendo a pedir algunos lugares, una documentación que voy a requerir más adelante. Y bueno, pues ya saben que uno tiene que hacerlo antes de que salgan de vacaciones, porque una vez que se sale de vacaciones, te tienes que esperar hasta el próximo año. Entonces, eso es por eso es que he andado así. Pero bueno, ya quedó esto y nos vamos a pasar a alguna de las ventanas. No sé si poner en esta ventana o en la otra, estoy pensándolo. Yo creo que lo voy a poner en la otra, en la otra. Aquí están, vienen así en un cartoncito y aquí viene la cajita. Vamos a probarla para ver que funcionen todos los foquitos. Miren, si sí funcionan, pues vamos a ponerlas. Alguien por ahí me preguntó cómo es que colgué lo del arbolito, de la decoración del árbol, y les vuelvo a repetir, usé estos clips que traen una estampita y son estos de plástico y ya los pegas en la ventana. En donde lo vayas a poner, los pegas y eso sí tienen que reposar una hora para que haga efecto el pegamento y no se te vaya a caer las cosas que después cuelgues. Pues ya quedó, amigos. Ya nada más falta ver cómo se ve en la noche. Oigan, pues ya me salí para ver. Ya oscureció un poquito. Y sí se notan las lucecitas. Pensé que estaban muy pequeñitas para
para que se notaran, pero sí, sí se notan. Ya más nochecita, obviamente se van a ver más brillantitas. Pero sí me faltó en medio. Las tuve que acomodar así porque si no, no me iba a alcanzar. Ya solo me faltaría la otra ventana. Aquí está mi puerta. La puerta le hace falta también unas lucecitas. ¿Saben qué? Viendo que ya esta ventana quedó así, se me antoja ponerle a la otra ventana. Yo creo que voy a comprar otras lucecitas para la otra ventana. Y quedaría nada más adornar la otra ventana y la puerta. Entonces le voy a decir a Charlie que vayamos a comprar otras lucecitas al B&Q nuevamente, porque las largas que me alcanzó para esta ventana las compré en la tienda esta de B&Q. Entonces voy a ir ahí. Vamos a seguirle. Miren, aquí ya los niños están haciendo tarea. Les dejan tarea en una aplicación que se llama Purple Mash y la hacen por medio de la tablet. Algunas tareas las dejan así y otras tareas las tenemos que hacer manualmente. Pero bueno, ahorita están en eso. Amigos, pues ya es el séptimo día de Vlogmas y pues ya llegó la hora de abrir nuestro calendario. Pues vamos a ver qué nos toca de sorpresa, ¿verdad? ¿Cuál es? Mamá, tenemos que hacer una forma de un... ¿Cómo se llama? Un snowflake. Eso, vamos, eso, enséñaselos. Enséñaselos. Sí, es eso, es, pero tiene que ¿y adentro? Ser, tiene, y adentro es una estrella. Es una eso. Estrella. A ver, ¿tú ya pudiste, mamá? No, sí, ya podía. ¿Ya? Es una estrella navideña, sí le salió forma. Ah, sí, mira, sí, este sí no está deforme, ¿verdad, mamá? Antes que la mía, sí, ya. Mira. Oh, mami, esa amarilla con naranja. Oh, va, enséñala, enséñala. Mami, algo se me rompió, se me rompió. Ay, bueno, no pasa nada. Listo. Vamos a comerlo. 3, 2, 1, ya. Mañana va a abrir número 8 todos. No lo sé, es un mystery. Oigan, y pues ya cerramos este vlog más. Les agradezco a todas las personas que nos acompañan, todas esas personas que me dejan mensajitos, que sigan teniendo un excelente día. Les mando besos, abrazos y las mejores vibras. Nos vemos mañana. Bye.